el tema de la causa es por facturas apócrifas que involucran al Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Armstrong. Yo represento a cuatro de sus concejales y al Consejo Municipal, lo cual me han otorgado poder. De parte de la querella, digamos. Exacto. La idea es constituirse como querellante para poder colaborar con la investigación y con algún ofrecimiento de alguna prueba y ayudar al fiscal a ver si se puede llegar hasta el fondo con la investigación de los hechos. La causa está bastante avanzada, no se ha detenido más allá del intento de constitución como querellante que estamos efectuando. La causa sigue su rumbo, ya hay muchas, se han tomado muchas testimoniales. Estamos a la espera de que se termine con la pericia contable que está realizando la Facultad de Ciencias Económicas a través de sus contadores. Yo creo que ya una vez concluida esa pericia, ya vamos a tener alguna noticia más concreta respecto de cómo va a proseguir el curso de la investigación. Ferreira, teniendo en cuenta que representa a la querella, como bien lo mencionábamos hace un momento, y que me dijo que la causa está avanzando, concretamente, ¿cuál es el estado actual procesal, si se quiere, usted me corregirá, del intendente Verdecchia? En la actualidad está como involucrado, o sea, sospechado de la comisión de delito, pero todavía no hay una imputación en la causa. Se están esperando terminar con algunas medidas probatorias que van a terminar de definir el rumbo de la investigación. Con respecto a eso, ¿hay alguien más sospechado del entorno político de Verdecchia? En la actualidad, en este caso la querella es contra el actual intendente de Verdecchia, Pablo Verdecchia, y contra siete de sus colaboradores. Esto incluye algunas personas de contadores, sí, y empleados. Hacienda, exacto. Ministerio. Con respecto a lo que tiene que ver con el avance, ¿qué puede surgir según su experiencia en leyes, teniendo en cuenta que se debe presentar a declarar Verdecchia? Bueno, Verdecchia lo que tiene que hacer con los demás sospechados es oponerse. En este caso, Verdecchia no ha comparecido en el mes de diciembre cuando ha sido citado por justificó su inasistencia por paternidad. Los demás se han opuesto de manera escrita a lo que la audiencia de este miércoles sería como para darle cumplimiento al código procesal y realizar la audiencia para que ellos ratifiquen o no la oposición brindada. Haciendo un planteo un poco más a mediano y largo plazo, ¿podría quedar destituido de su puesto como jefe comunal, en este caso como intendente Verdecchia, si es que se puede comprobar toda esta facturación apócrifa? Bueno, eso va a depender mucho de que se restablezca en la pericia contable, pero yo, si bien hay muchas cosas que son secreto de la causa, creo que hay material necesario como para que se pueda proseguir por lo menos con un estado procesal de procesamiento respecto de los imputados. Pero bueno, no quiero adelantar ese estado, sino que hasta que no se terminen de realizar algunas medidas probatorias no se va a poder determinar.